Ciertamente. ¿Pero por qué me seguís? Si ya estábamos aquí. ¿Por qué nos estás siguiendo? Yo... ¿Un aperitivo? Vendrá bien en caso de aprieto. La diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué ha sido eso? Curioso. ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara. Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil. Si es que no te mata. Tienes razón. El padre Comstock me hizo llamar hoy. A mí. Voy a ser su biógrafo personal. El hombre me pagó por 100 páginas exactas, por adelantado. Yo, que soy medio judío, en cuanto huelo algo de plata, le dije: padre, su rebaño pagaría por 1000. ¿Por qué conformarse con menos? Entonces, el profeta me miró y dijo: 100 bastarán. Pues ya sé cómo acabarán. El gancho debe de estar magnetizado.
Trabaja en la logia a tiempo parcial. Se llevó una caja de una de sus ceremonias secretas y estoy convencido de que contiene algo caro. El problema es que Otus es más estúpido que otra cosa. No se molestó en hacerse también con una llave de los hermanos emplumados para abrir ese trasto. No pasa nada. No soy como los demás. Soy progresista. Tenía que ocurrir algo así. La violencia no es algo inevitable. ¡Oh! ¡Oh! Es él, el que están buscando. Vete, andan detrás de ti. Policía, necesitamos vuestra ayuda. Shh, habla más bajo. Muy bien, adelante. Thank you.
ese nudo. ¡Disparo! Comstock se pasó por mi carro al alba. Se quedó paralizado ante mis cabelleras. Me preguntó por las blancas. Le dije, bueno, si tu presa vive en la selva y se acuesta con los lugareños, ¿para qué hilar muy fino? Ni una leve risa. O no ha visto a un hombre adoptar las costumbres locales, o a demasiados. Sea como fuere, ahora me tiene cazando a Daisy Fitzroy. Ojalá no espere que se la cuelgue de la pared como un trofeo.
hacer eso. ¡Ay, dónde voy! Y cuando el ángel Columbia entregó a los fundadores las herramientas para construir el nuevo Edén, lo hicieron sin dudarlo. Durante 85 años prepararon el camino del Señor. Pero cuando llegó el gran apóstata, trajo consigo la guerra y los campos del Edén se bañaron de sangre de hermanos. La única emancipación que podía ofrecer era la muerte. Bien. ¿De qué estaba exactamente emancipando el gran emancipador al negro? De su pan de cada día, de la nobleza de un trabajo honrado, de ricos patrocinadores que los mantenían desde su nacimiento hasta su muerte, de abrigo y cobijo. ¿Y qué han hecho con su libertad? Id a Finton y lo descubriréis. Ningún animal nace libre salvo el hombre blanco. Y es nuestra carga cuidar del resto de la creación.
camine por el oscuro valle de la muerte. ¡Tendré que aprender! La escoria que muchos ahora consideran Vox Populi inició su horrible ataque. Los problemas llegaron casi de inmediato. Lleno de ira y empeñado en causar daño, el anarquista hirió con malicia a varios pacificadores de Columbia antes de armarse y proceder a disparar a un grupo de virtuosos asistentes a la feria. En estos momentos se le considera el único responsable de que al menos 8 ciudadanos de Columbia.
noticias del mañana. Santa Madre de Columbia, ¿por qué adoramos tres símbolos en recuerdo tuyo? Adoramos a la espada para que pueda vengarte. Adoramos al cuervo para que llene la ciudad de ojos. Adoramos al ataúd porque simboliza el peso de nuestro fracaso. Es la leche. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap.
seguro que desde esa estación llegaré a Monument Island. Metro 45. Thank you.
fondo disperse a los socios. Salvadlos. Aerocarriles, ¿eh? Son lo que utilizaron los polis para llegar a la rifa. La línea lleva a Monument Island, habrá que probar. El doctor. Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¡Lluvia! Durante 40 días y 40 noches no dejó a nadie vivo. Como veréis, amigos míos, hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Y qué es Columbia sino otra arca? Para otro tiempo. Te dejaré el
otro aerocarril arriba. Si consiguiera algo de altura, seguramente podría llegar hasta él. Con espada llameante y alas de ángeles. Vela por mí y dame fuerzas. Padre Wilson, escucha mi plegaria. Que Lady Comstock lo bendiga. Has venido, falso pastor. Veo todos los pecados que ennegrecen tu alma. Wounded Knee, los Pinkerton, la bebida y el juego. Y, naturalmente, Anna. Y ahora, has venido a por mi cordero para saldar una deuda. No todas las deudas pueden saldarse, Booker. No me conoces, amigo. La profecía es lo mío, Dewey, como la sangre lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Columbia, Booker? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Esto acabará con sangre, DeWitt. Claro que contigo siempre lo hace, ¿no? Siempre acaba con sangre. Vienes a descarriar a mi cordero, pero tu vara está doblada y tu camino está torcido. ¡Vuelve a la Sodoma, ve la que procedes! Ya
hackear los controles para dirigir esto a Monument Island. No pasa nada. No te voy a hacer daño. Tú quédate ahí y todo irá bien. Seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona todo, pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. Amén. ¡Dios mío! Hay que salir quitando de aquí. Viejo marino, deja que Tirón de Fondo disperse a los otros.